Bienvenidos a otro video, amigos, soy JP Ojos de Pokémon y el día de hoy les traigo aquí al canal una nueva serie. Y sé lo que estarán preguntando y antes de comenzar con la misma, tengo un montonal de cosas que responder, porque no solamente me han preguntado por Twitter, por el canal directamente. Pero bien, vamos rápidamente a comentar esto. Se estarán preguntando, lo más seguro, ¿por qué una nueva serie? ¿Qué va a pasar con Pokémon X si no la acabé cuando me quedaba absolutamente nada de acabarlo? La respuesta es, entre comillas, simple, por así llamarlo. Recordarán que en algún capítulo de algún combate les había comentado que tenía unos pequeños problemas, que había borrado, bueno, que se me borró, mejor dicho, una partida en la cual tenía todos los Pokémon, bueno, todas las cajas llenas de Pokémon competitivos. Esa partida era magia pura. La partida la perdí por completo, no la puedo recuperar. Desafortunadamente pasó algo parecido, por así llamarlo, con Pokémon X. Nada más y creo que la puedo recuperar, y si la recupero lo acabaré en un capítulo solamente, lo que me falta. Pero de momento, para no dejarlo sin serie, les traigo una que aparte sé que falta absolutamente nada para que salga a Pokémon Sol y Luna, pero es que en verdad tenía que traer esto obligatoriamente por dos razones. La primera es que no quiero dejarlo sin serie porque sé que les gusta a algunos bastante, y la otra es que al fin, después de tanto tiempo, por fin puedo traer una partida en la 3DS randomizada, que es algo que quería bastante, es algo que moría por traer aquí al canal, en verdad. Al fin puedo, y es que está brutal. Antes de comenzar ahora ya con esto, la partida estará igualmente en random, el cual posiblemente perdamos, pero aunque perdamos, continuaremos con la aventura por el tema de que me resulta de lo más divertido y jamás la había traído aquí al canal, así que creo que puede estar bastante padre. Y aparte, para acabarla en el tiempo antes de que salga Pokémon a Sol y Luna, los capítulos serán bastante, pero bastante largos, porque le traigo unas ganas bastante gigantescas. Y aparte, y muy importante, igual me lo pasaría sin grabarlo, pero quiero compartirlo y espero que les guste un montonal. Ahora sí, ya comenzando, antes de comenzar con esto, quiero mandar un agradecimiento gigantesco, de verdad, a la persona que hizo esto posible, que es Carabe. Era suscriptor del canal, han pasado un montonal, pero un montonal de cosas, y después de esas cosas se ha vuelto uno de mis mejores amigos. Así que si estás viendo esto, loco culiao, muchas gracias, Carabe. Bien, le digo así porque es chileno, no lo entiendo a veces, pero es una persona muy, pero muy buena, ¿eh? Ok, bien, vamos a comenzar con esto. De hecho, hay multitud de secretos en torno a ellos. En mi afán por descubrirlos, he dedicado mi vida a la investigación. Eso es lo que hago. Ahora, la típica plática, la cual no leí porque sabemos que va siempre de lo mismo. Ya sabemos perfectamente qué va, qué es lo que va a pasar, qué es lo que hacen absolutamente todo. Y algo muy padre de esta serie es que no solamente está completamente randomizada, los tipos, las habilidades, perdón, los ataques que aprendan, el nivel en los que los aprendan, igualmente los Pokémon de los rivales y demás. Y cada líder tiene un total de 6 Pokémon como mínimo. Bueno, sí, no se puede más, ¿sabes, JP? Tiene 6 Pokés. Ok, vamos a llevar a Josefa por el tema de que no pudimos completar a su aventura, lo cual me jode bastante. Trataré en verdad de solucionar ese tema, pero mientras tanto, espero que lo puedan checar, porque habrá capítulo, les aseguro, todos los días, lo cual espero que les encante. Que realmente puedan dejar un like brutal a muerte, que estaría increíble. Sé que al ser capítulos tan largos, puede que haya personas las cuales no los puedan ver todos de una sola, pero no importa, pueden ir viendo un capítulo en la mañana, otro en la noche, un capítulo un día, otro día, o si quieren un día armarse una maratón, pues verlo todos de una sola, que estaría simplemente increíble. Ok, y aparte, algo que está bastante bueno es que los líderes, retadores, cualquier cosa al azar, pueden traer mega evoluciones. Puede que me tope contra el primer combate y traiga una mega evolución, me destroce. Las reglas para el Loki son exactamente las mismas, solamente un Pokémon por cada ruta, Pokémon que caiga, Pokémon que ya no vale, algo por el estilo. Aunque ya saben que si por alguna razón llegamos a perder, lo que es bastante posible por la dificultad, que es bastante alta, créanme, no se preocupen, la serie la continuaré hasta el final, aunque ya sea en un modo de me la paso, aunque sé que perdimos, pero igual la acabamos por el tema de acabarla. Pero bien, vamos a ver qué tal nos va, ¿eh? Ok. Les traigo, en verdad, como no se imaginan, unas tremendas ganas
años. Ah, bueno, sí, de hecho, podríamos llamarlo algo por el estilo, pero bastante tiempo queriendo traer una partida randomizada en la 3DS y hoy al fin puedo, está brutal, de verdad. ¿A que te gusta? Aquí es donde vamos a vivir. Es un lugar pintoresco, creo que viviremos muy a gusto aquí, ¿eh? Y además tienes un buen cuarto, entremos a casa. Tengo un cuarto en el cual voy a estar aproximadamente unos, ¿qué te gustan? 10 minutos, menos inclusive, lo más seguro que este cuarto lo pise solamente en esta ocasión y cuando nos acabemos la partida, y de ahí jamás volveremos. Pero bueno, los Pokémon del servicio de mudanzas hacen todo el trabajo duro y además recogen lo que ensucian. ¡Es perfecto! Ok, bien, aquí vamos a ver que aparte, match. Aparte ahora, ¿cobrarán? ¿Los Pokémon cobrarán? Una pregunta, si choque. Si cobran, ¿con qué cobrarán? ¿A Poké Comida? ¿Acaso tienen un dinero especial para ellos? Match. No tengo la más remota idea, pero bueno, José, ¿qué tal si vas a la planta alta para echar un vistazo a tu cuarto? Papá te ha comprado un reloj por todo esto de la mudanza. Estaría bien que pusieras la hora. Wow, no puedo con lo amable que es mi padre. ¿Un reloj para mí solito? ¿En serio? ¡Wow, papá! ¿Qué pasa, papá? Vamos a ver que tenemos un papá bastante generoso, ¿eh? ¿Qué tanto ganará como líder? ¡Oh, 420! ¿What? Ok, no quiero decir absolutamente nada más, pero bueno, igual ahí lo tenemos. Lo que vamos a hacer ahora va a ser activar el tema de las opciones. Vamos a poner velocidad media, animaciones, claro que sí, con cambios, a configuración de botones normal. Ok, bien, aquí un dato interesante es que aquí no habrá límite de leveleo o cualquier cosa por el simple y mero hecho de que puede que el rival va a traer, bueno, el líder va a traer siempre 6 pokés. Y obviamente estos pokés pueden ser mega evoluciones, inclusive hasta los 6, no estoy muy seguro. Ahí no me dijo bastante bien Carabe qué iba a hacer con eso, pero bien, ¿eh? Pues no, qué lástima, seguro que se le ha entrevistado y no le hemos perdido, mala suerte. Ah, sí, una cosa, uno de los amigos de tu padre vive muy cerca, se llama Profesor Abedul. Su casa está aquí al lado, creo que deberías ir a verlo y presentarte, cariño. Bien, vamos a ir a ver qué tal está el profesor. Lo obvio es que no lo vamos a encontrar. Igual estoy pensando bastante cuál podría ser el starter. Vamos a ver que aquí está la madre, ¿eh? Ah, hola, perdona, tú eras... claro, Josefa, nuestra nueva vecina. ¿Sabes que tenemos un hijo de tu misma edad? Está deseando hacer nuevos amigos, seguro que congeniáis. Creo que ahora está en la planta de arriba. ¿Qué tal si vas a conocerlo? Bien, aquí tenemos una madre un tanto alcahueta que ya me quiere aventar a su hijo. Pero, lo siento, señora, no es mi tipo exactamente, aunque... Dios, damn. That ass, bebé. Ok, ahí está listándose. Es raro, es bastante, está muy ojón para empezar, está muy ojón y aparte estamos extra cabezones, ¿eh? Mis Pokémon están curados, tengo todos los objetos y, ¿qué? Ok, aquí viene a, ¿y tú quién eres? Está recordando, me estás oliendo, desgraciado, estás olfateando mis aromas de mujer. ¿Qué te pasa? Ah, eres Josefa, ¿no? La que se acaba de mudar aquí al lado, ¿verdad? Mi padre, el profesor Abedul, me ha dicho que tu padre es un líder de gimnasio. Tenía muchas ganas de conocerte. Encantado, me llama Bruno. Encantado, vecina. Y eso, Josefa, no tiene ningún Pokémon. ¿Quieres que atrape uno para...? A ver, relájate, ¿sí? Te voy a meter la paliza de tu vida, así que llévatela tranquila por lo que más quieras, Bruno. Llévatela tranquila. Ok, ahora vamos a ir a... Ok, creo que aquí ya no hay absolutamente nada más que hacer. Es hora de ir a ver a nuestro primer Pokémon y qué tal la lleva, ¿eh? ¡Alguien está gritando por ahí! Seguro que hacemos, alguien tiene que ayudarle. Bien, vamos, a ver, ahí está. ¡Socorro, socorro! Ok, vamos, a ver, ahí está, corriendo como siempre. No hay día que no corra de un push. Es un Pokémon de este tamaño, de una patada, lo mandas volando, por favor. Oye, tú, sí, tú, ayúdame, por favor. Coge una Pokéball en mi bolsa. Ok, bien, vamos a tomar ahora la Pokéball. Ok, vamos a ver a quién nos podríamos llevar. ¿Quién les gusta? ¿Torchit, Trico o Mudkip? Ok, aquí un dato interesante que recuerdo es que la primera vez que me pasé Pokémon Zafiro Alpha, de hecho, tomé a Trico. La vez que me pasé Pokémon Rubí Omega
Nuzlocke, me la pasé con Mudkip y entonces, y por descalificación, el único Pokémon con el cual me falta pasarme todo joven va a ser con nada más y nada menos que Torchic, un Pokémon bastante bueno, el cual espero que rompa y rompa bastante bien. Ahí está, vamos ahora a pelear contra este Pushyena. Ay, sabes que este pollo, el pollo loco. Ok, ok. Infierno. La precisión no es la más. ¡Wow! Pistola de agua. Nada más. Bueno, no está tan bien. Vamos con Tecnoshock, que tiene 120 de potencia. Para los que no sepan, ataque rápido, esto puede joder, bueno, no, lo aguantamos de hecho bastante bien. Para los que no sepan de qué diablos va esto o por qué tiene tanta potencia y no tipo, la respuesta es bastante. Este es el movimiento exclusivo de este, ¿cómo te llamas? De este Genesect. Y una vez que le pones alguna tabla especial de Genesect, el movimiento cambia a ese tipo. Así que si por algún azar conseguimos ese objeto, me viene de lujo. Anda, así eres Josefa, la hija de Norman. No te había conocido, chica. Te has dado toda una mujercita. A ver, relájate, ¿sí? Relájate porque ya te vi ahí coqueteando extrañamente. Lo cual no me gusta. No me siento absolutamente nada cómodo con esto. Me triplicas la edad de mínimo, así que llévatela calmada. Vamos a ver aquí, pues sí, Josefa, a tu padre me ha hablado mucho de ti. Me ha dicho que todavía no tienes Pokémon, pero en la forma en la que luchaste antes sabes cómo arreglártelas. Se nota que por tus venas corre la sangre de tu padre. Ay, muchas gracias por salvarme. Quería darte como agradecimiento el Pokémon con el que luchaste antes. El problema es que, ok, el juego está randomizado de una forma exageradamente extraña. Y las posibilidades de que el Pokémon tenga un ataque con Stab son gigantescas. Eso no me gusta nada porque donde el rival tenga un movimiento con Stab, estamos jodidos. Jodidos, señores. Ok, por primera y única vez, o tal vez no sé, depende de lo que pase en el futuro, un Pokémon inicial no tendrá mi nombre como mote, sino por llamarme Josefa y ponerle José. Tampoco es que vaya tanto, así que le vamos a poner en agradecimiento a este pollo loco, Carabe. Va a ser, se va a llamar como mi buen amigo Carabe, ahí está, ok, le damos ok y listo. De hecho, pasó algo muy interesante con este tema de, ahora nos va a decir que vayamos con su hijo, lo cual haremos en este momento. Pasó algo interesante con este tema del randomizar una partida, que yo ya más de alguna ocasión les había comentado que me encantaría que alguien se pusiese en contacto conmigo, que me ayudase. Un montonal de gente me sugirió un youtuber el cual sabe hacer todo esto. El problema es que pues no me hablo tan bien con él, y como para hablarle, para nada, hacer una cosa exactamente no es mi estilo. Para nada que es mi estilo. Ya después de eso, un día platicamos normalmente con Carabe, porque como les comenté, después de ciertas cosas nos volvimos grandes amigos. Quiero suponer que soy tu amigo Carabe, o no sé, a lo mejor estoy hablando aquí y te caigo mal, desgraciado. La cosa aquí es que un día de la nada le comenté esto y me dijo Poweón, porque siempre dice Poweón, esto fácil, es chileno, reitero. Yo sé hacerlo, y así como de, me estás jodiendo, Carabe, me estás jodiendo. Te conozco desde hace un huevo de rato y apenas me dices que tú sabes hacer. ¿Qué diablos te pasa? ¿Qué diablos te pasa? Al final de todo me ayudó, y es que está haciendo una ayuda simplemente gigantesca. Pero bueno, vamos a, como antes de ir a pelear, porque obviamente vamos a ir a pelear en contra de Bruno, vamos a levelear un poquito, vamos a ver los pokés. Scyther, señores, Scyther. Cuidadito. El problema es que Infierno tiene una potencia descomunal, gigantesca. La potencia más OP del maldito mundo, pero tiene 50 de precisión. Por ese lado la llevo, créanme que bastante jodida. De verdad, bastante jodida. Pero bien, vamos aquí a comenzar con esto. Vamos a ver qué tal está. Vamos, igual yo no sé absolutamente nada de esto. Yo no sé qué Pokémon vaya a salirme, qué cosa traiga el rival, ni nada por el estilo. De hecho, Carabe fue la persona que lo... ¿What? A ver. ¡Tiene amor! ¡Tienes amor filial!
¿Me estás jodiendo que... que tiene amor filial? A ver, vamos a verlo. Vamos ahora con pistola de agua. Uno. Tiene amor filial. ¡Wow, wow, wow! Esto tiene que ser la cosa más rota del... del maldito mundo. ¡Amor filial! ¡Señores! No sé si entiendan lo que pase, pero en este momento este Pokémon es la cosa más rota que me pudo haber tocado por inicial. El problema es que una vez que evolucione va a cambiar de habilidad, lo cual jode bastante, pero tiene la habilidad de Mega Kangaskhan. ¡Tiene la habilidad de Mega Kangaskhan! Caramba, me dijo que él había tomado a Torchit. Tienes que, si estás viendo, tienes que estar jodidísimo, Caramba, al saber que tú agarraste a Trico, yo agarré a Torchit y mira con lo que me salió. Amor filial es que está OP. Ok, bien, vamos ahora con lo que sería Tecnoshock, que en este momento es lo que más potencia tiene. Aparte, dudo bastante que cualquier Pokémon pueda siquiera resistir uno para aguantar el segundo golpe, que es el 50% del primero del amor filial. Así que de momento creo que esto me viene bastante bien y creo que para comenzar es algo bastante, pero bastante bueno. Bien, vamos, ya levelamos lo suficiente, así que vamos a ver qué hay por acá, Hola, yo trabajo en la tienda Pokémon, ¿y tú? Yo no, de hecho no trabajo en la tienda Pokémon. Oh, sí, se nota a simple vista que eres una entrenadora en ciernes, eso yo entiendo. Pues hoy estás de suerte porque voy a darte un par de consejos de la generosidad. Bien, ahora nos va a hablar acerca de Centro Pokémon. Ya lo conocemos perfectamente bien, lo conocemos de toda la maldita vida. Y también por acá con una pociones, qué buena, qué buena. Qué buena, ok, poción. Aparte igualmente me comentó que existía una posibilidad de que al derrotar a algún líder, por así llamarlo, algún rival random, me dé un objeto. Que está muy roto eso, Y aparte, algo que me encanta y que sé que les va a fascinar, no sé si me va a fascinar esto, es que desde ahorita les confirmo y aseguro de que tendremos Pokémon solo, Pokémon Luna, randomizado en el canal. Una vez que nos acabemos la serie, traeremos la serie en Random Lock, señores, lo cual va a estar rotísimo. Pero bien, vamos ahora aquí a la ruta 103. Igual si me sale algún Pokémoncillo, pues peleamos, que estaría bastante cool. Ok, bien, ya nos dan consejos, pero bien, vamos a ver, aquí está. Esta pared que se ve que simplemente está pegado, no, ok, está súper, súper random esto. El de este del inicio, el lago, el cual se veía épico, para ser sinceros. Y esta porquería, qué asco. Qué asquito, asquito. Ya estamos aquí, podríamos echar un combate rapidito, ¿no? Te voy a enseñar cómo se entrenan los Pokémon. Vamos a ver qué tal nos va a encontrar de Bruno. Primer combate, me imagino que... no sé si su Pokémon esté randomizado o no, para serle sincero. Ok, está randomizado, pero... desgraciado a más no poder, trae el tipo que me es súper eficaz. Me da igual. Me da igual. Tecnoshock, 120 de potencia, amor filial. Traigo el inicial más roto que podría existir. Me da igual. Me da igual. Me da totalmente igual. Ahí está, nivel 8. Ay, me está gustando. Wow, experiencia bastante rica, la verdad. No tuviste absolutamente nada que hacer, Bruno, lo sabes perfectamente bien. Pero bueno, vamos ahora aquí a... Ahora creo que tendríamos que volver. Recuerden igualmente que podrán ganarse algún mote simplemente comentándome aquí abajito cualquier cosa. Cualquier cosa. Ahora, de hecho, alguna vez, inclusive recuerdo que la persona que se ganó el mote más raro me puso una receta de cocina. No tengo la más remota idea, pero esa persona con ese comentario tan random se llevó un mote. Así que no se preocupen, personas que siempre me comentan: rayos, yo quería que mi Pokémon tuviese mote. Te estoy viendo por ahí, Lucía, que me comentas bastante eso. No te preocupes, lo más seguro, ¿sabes qué? El siguiente Pokémon que capture va a llevar tu mote. ¿Sabes qué? El siguiente que capture va a llevar tu mote, Lucía. Vamos ahora aquí, creo que deberíamos volver para acá. Ok, bien, ahora nos va a hablar acerca de lo de siempre. Nos va a dar, me imagino que algunas Pokéball. Igualmente nos va a dar el tema de... ya saben, lo de siempre, ¿no? ¿Qué pasa con este par? Que por cierto, su padre está demasiado canso.
demasiado cabezón. Creo que ya sé a quién te pareciste en lo cabezón, bro. Super cabezones los dos. La familia de los cabezones. Así los vamos a llamar. La familia cabezona. Sin albur, porque si son de México, puede que cabezón no suene tan mal. O sí, no sé. Vamos a ver, ahorita ya he dejado de lado las tonterías que estamos hablando. Ahora nos van a dar las pociones. No, pociones, la Pokéball. Y nos van a dar el tema de la Pokédex. Y ahora lo que tenemos que hacer es continuar con nuestra aventura. Y ahora sí, el primer Pokémon que me aparezca lo podremos capturar. Y junto con ese, alguien, bueno, Lucía ya se lleva el mote aseguradísimo. Espera, Josefa. ¿Qué pasa, mamá? Vamos a ver. Josefa, ya te has presentado. Acabo de venir con él, me regaló un Pokémon. Me estaba chuleando, de hecho. Me estaba diciendo que ya tuvo una mujercita, que traía algo en sus pantalones que no podía sacar por sí solo. Ok, bien. Vamos a ver que aquí lo de siempre se pone sentimental. Dices, lárgate, no te quiero ya. Pero es para que vayamos sin ningún problema. Pero bien, vamos en este momento a ver qué tal. ¿Me van a dejar continuar con mi aventura o qué diablos? Ok, ahora me da el Dexnap en el Multinap. Pero me da un poquito igual, para serle sincero, ya que no creo utilizar esto, sinceramente. Aparte, algo que no sé, pero creo que me comentó Karabe, es que yo podía ver a qué Pokémon salvaje salía con el simple hecho de moverme por la... por aquí, algo por el estilo me comentó. No es seguro, ¿eh? Mira, ¿ves esa cola que se asoma? Es un Pokémon escondido. Perdona, pero no veo ni porquerías, no veo nada. no veo nada, pero me da igual que me salga un Pokémon salvaje. Yo lo que quiero es que me salga el primer Pokémon. Y el primer Pokémon que llevaremos en el equipo será nada más y nada menos que un... ¿Saleo? Ok, nada, pero nada mal. Ok, vamos con pistola agua. No, ok, aguanta dos, que me viene bastante bien para que esté... ¿qué? ¿Imitación? ¿Qué vas a hacer? Ok. Tiene robustez, pero ahora tiene amor filial. Cuidadito. Ok, bien. Está listo. En serio, me tienes que estar jodiendo. Tenemos una oportunidad nada más. Si no lo capturo, lo siento, pero ni modo. Una oportunidad nada más. Tiene un movimiento brutal que me encantaría que trajese. Que me encantaría este Pokémon. Uno. Dos. ¡Ay, está bien! Eso me refiero, bebé. Ok. Ok, pueden ver que traen movimientos bastante rotos algunos Pokémon, lo cual no me da la confianza del todo, pero... Ok, Lucía, no sé qué tanta ilusión te hagas una foca, pero... ¿Sabes? Ahora eres una foca. No sé si era lo que esperabas de esta vida, no sé si era lo que esperabas de esta serie, no sé qué era lo que esperabas en este canal. A lo mejor esperabas... De hecho, ahorita te voy a comentar algo. Ok, les voy a platicar algo. Estoy normalmente en un grupo de Discord. Y es un grupo brutal, creo que es el mejor grupo del maldito mundo. Donde hay risas aseguradas todos los días. Hay un montonal de gente, todos los países que se puedan imaginar. México, Chile, Estados Unidos, a Puerto Rico. Hay un montonal de banda por allá, por esos lares. Y hay una persona que tiene una ligera obsesión contigo, así que... No quiero decir nombres, pero voy a decir... Max. Ahí lo dejo. Si lo ves, si te dice algo... Bloquéalo. Yo lo haría. Yo tendría cuidado con ese perro. Pero bueno, en fin, yo nada más dejo ahí. Vamos ahora a continuar dejando de balconear a la gente de mi grupo. Vamos ahora a continuar con nuestra aventura, porque es una aventura la cual promete y promete bastante... Ok, ahí está, las nubes, todo bastante bello. Vamos a comenzar leveleando a Lucía. Vamos a ver, de hecho, qué tal está. Datos. Tiene... ¡Wow! Lucía OP. Lucía, estás
rotísima. ¡Wow! Si llevas algún Pokémon contigo, oficialmente entrenas Pokémon. No puedo negarte a luchar conmigo. ¿Qué te pasa? ¿Vamos a pelear? Pues vamos a pelear, desgraciado. Es cierto, aparte también pueden salir completamente random. Era un tipo y ahora me resulta ser una karateca. Y ahora me sale este Pokémon que no sé qué también me venga. Nivel 4, que no es tanto en comparación a mí, pero me pega súper eficaz. Vamos a cambiar aquí a mi buen Carabé. Ahí está, cambiamos en este momento. Por lo que más quieras, Carabé, aguántalo. Si no lo aguantas, la llevo jodidísima y lo tiro vital. Ok, bien, vamos ahora con Tecnoshock. Y este Pignite debería estar fuera. Un starter es un Pokémon el cual rompe bastante. Y por cierto, oh, es que está brutal, está rotísimo este Pokémon. Y por cierto, para los que se lo preguntan, no se preocupen, no habrá captura de legendarios. Respetaremos en cierto modo el tema de estas reglas, que está creo que bastante cool. Nivel 3, que me gusta bastante. Nivel 4, creo que ya está a la altura para pelear en contra de este tipo de gentecilla, este tipo de gentuza. ¡Una valla! Ok. Las posibilidades de que me regalen un objeto son bastante bajas, para ser sinceros, pero igual y son posibles, ahí están. Okay, era un niño y ahora de la nada se volvió un tipo viejísimo. ¿Qué puedo hacer yo aquí? ¿Qué diablos puedo hacer o decir yo aquí? Está, ok, bien, el nivel me convence bastante. Vamos ahora con lo que sería chispazo. ¡Vendaval! Y crítico aparte. Wow, Lucía, tu animación está brutal. Paralízalo por lo que más que... Objeto, ¿qué tienes? La defensa especial. ¡Impulso! ¿Qué diablos está pasando con esto? ¿Qué? Okay, va a ser la mejor serie del maldito canal hasta ahora, sin ninguna duda. Capítulos largos, diversión asegurada, JP gritando como loca, no sé, va a estar bastante bueno todo esto, ¿eh? Ok, ahí está el impulso de vuelta de este Pokémon que me jode bastante la vida. Si no es crítico, lo aguantamos. Aparte puede que lo fa... Que es, tienes que ser el Pokémon con la suerte más gigantesca en el maldito mundo, porque acertar, ojito, tres vendavales que tienen 70 de precisión. Aparte se aumentó la defensa especial por una valla que traía el Pokémon, que por cierto, puede que los Pokés traigan objetos. Tiene que ser la serie más jodida del maldito mundo y lo sabe. Si no es la mejor serie del maldito mundo, lo siento, pero es que no sé qué diablo sea. ¡Wow! Pedazo de experiencia, Pedazo de experiencia tan OP. Bien. Aguántenme un segundo, voy a cortar la cámara porque por alguna razón que no entiendo solamente graba 27 minutos. No me pregunten porque no sé la verdad. Ok, vamos a continuar, aún nos queda bastante capítulo, así que vamos a proseguir con lo que sea nuestra aventura. Y de hecho, ahora que lo pienso, aún me queda aquí otra captura, lo cual me viene bastante bien. Trataremos de conseguir a un equipo bastante sólido, obviamente, pues igual y trataremos de leer el tema de lo máximo que podamos. Y también, como les había comentado, aquí no hay límite de leveleo, aquí no hay esas... Algún día haremos una serie súper complicadísima en un random block con vidas, con demás. Lo más seguro es que esa, que sea posiblemente la mejor serie de la canal, después de esta obviamente, vaya a ser en Pokémon Sol y Luna, muy posiblemente, pero de momento... De momento no, porque es una serie más para la diversión, deleite y disfrute de todos ustedes, amiguitos míos. Y aparte, lo llevaría un poquito mal, quiero suponerlo. Pero bien, vamos a ver en este momento. ¡Primer Pokémon, un Macargo! Macargo, ok. No sé, te lo cargas, Lucía, ok, no se lo carga, Lucía, chuzos. Ok, ataque un tanto random. Vamos ahora con otro hermosísimo. Ok, lo dejaste demasiado cerca, afortunadamente el chuzos no me hace absolutamente nada porque somos resistentes por 4. Y al parecer este Pokémon no tiene nada por el estilo. Vamos ahora con la Pokéball y vamos a comenzar a buscar los motes.
que alguien se va a llevar. No, no son obviamente los Pokémon más rotos de momento, pero esto igual y viene bastante bien, ya que me saliese de primeras. Por ejemplo, un Garchomp, un Tiranitar, algo súper pesadísimo, tampoco es la idea principal y lo saben. Así que vamos a llevar la calmada, vamos a hacer de esta una serie, como les había comentado, que planeo, tranquila a más no poder, y a ver qué tal nos va, señores. ¡Ah, Dios! No me estés jodiendo. Si no se captura, me temo que voy a debilitarlo, porque no puedo pasar otra Pokéball más. Tampoco es que un Macargo sea un Pokémon por el cual me desviva. Tampoco es que Macargo lo quiero. Lo necesito, sí. No, tampoco. Vamos a... No, ya, ¿sabes qué? Lo siento, pero no. No. Ni mierdas, ni nada. No. Perforador. No. No lo capturo y me rompe con eso. Me pega súper eficaz. Tiene un huevo de potencia. Lo siento, pero No me lo iba a jugar. Ni loco me la pensaba jugar. Aparte pueden ver que lo está ganando bastante nivel, de una forma bastante rápida, y eso me gusta, ya que no estoy solo y únicamente dependiendo de un Pokémon. Ok, vamos a ver que es un niño, pero en realidad es un... Oh, un niño que al parecer se asoleó bastante. Hay posibilidades de que esto sea mega caro. Hay posibilidades de que esto sea mega caca. Ok, destruyó. Ok, bien, bueno, al menos. Es un caca normal que me da una confianza bastante más grande. Ok. Vamos ahora de vuelta al destructor. Que pueden ver que me pega bastante fuerte para hacer un movimiento con una mierda de daño. Pero aún así hace daño bastante rico, Vamos a ver ahora una experiencia pues bastante buena, de hecho, ahora que lo pienso. Nivel 8, Lucía. Lucía va a la cabeza del team, al parecer. Carnivine. Creo que aquí deberíamos meter a este, a el buen Carabe. El buen Carambe, le decimos por ahí. Ok. Es hora de meter este maraco culiao. Y ok, bien. Ok, nivel 2 es GG, es so GG easy. Tiene que caer fácil, tiene que caer bastante fácil, es un nivel 2. Soy un super Pokémon con un super ataque y una super habilidad, la cual, no les miento, me va a joder la vida una vez que el Pokémon evolucione, porque la habilidad ya no va a ser esta y acróbata. Ulala, señor francés. ¿Pero qué está pasando aquí? Doctor García, esto me está gustando bastante. Ok, ya pueden ver que las posibilidades de que el Pokémon del rival te dé un objeto no son las más altas, obviamente, pero igual ya están buenas. Creo que son unas posibilidades bastante interesantes. A ver, vamos por el objeto. Igual creo que los objetos son completamente nuevos, así que no están randomizados. Donde debería haber pociones, va a haber pociones. Donde debería haber piedras, va a haber piedras. Donde debería haber todo, va a haber todo. Voy a seguir con mi HBT a hacerla mejor. Y tú vas a ayudarme, bien. Vamos ahora a pelear en contra de esta. Creo que dejamos a Lucía. A ver, Montañero Tina. En serio. Really, en serio. Palkia. Con intimidación. Me tienes que estar jodiendo la vida. Picotazo. Ok. Si quiere jugar, vamos a jugar. Intimidación, bebé. Ahí está, bastante rico. Y ahora, perdón, pero te jodí un poquito la existencia, ¿sabes? Vamos ahora a tirar el tema de la poción. No puedo cambiar o no me siento cómodo al cambiar en este... ¡Qué estúpido! ¿Por qué? ¿Por qué fui con esto? Quería ir con una poción.
A ver, vamos a atacarle con Karambano. Igual y Karambano no es la potencia más gigantesca del maldito mundo, así que no aseguro que le vaya a hacer bastante. No, no, le hago una porque... Bueno, no, depende. Si le pegamos las 5 veces el daño, creo que sí estaría un poquito más guapo. Ok, ok, creo que me gusta. Vamos ahora sí con el tema de la poción. Debería decirte... No seas tonto del pie. Estás clicando una Pokéball. Pero no, te deja el juego tirar Pokéball a los Pokémon rivales. Imagínense de donde lo capturo. Sería la cosa más extraña del maldito mundo. Bien, vamos a continuar ahora con lo que sería el buen Karambano. Vamos a ver que él de vuelta viene con Picotazo. Igual y me vino bastante bien a tirar de la imitación para copiarle la habilidad y que el Pokémon ya no sea un problema tan gigantesco por lo que más quieras. Ah, otra más, nada más. Vamos ahora con Chispazo y este Pokémon debería estar fuera. Y a pesar de ser un Palkia, fue un Pokémon entre medias, creo que fácil. Ahí está, bien, ahí está. Ok, primer legend. Wow. Pulso Primigenio. 111 de potencia. Ok, imitación tampoco lo veo tan, pero tan viable, así que... Lo siento, pero... Aunque la experiencia voy a subir un montonal de niveles, lo más seguro. Pero es que Pulso Primigenio tiene que ser... ¡Es la maldita magia entera! Esto me está encantando ahora este Pokémon... Tiene un nivelazo brutal. ¿Qué haces aquí? A ti te buscaba yo, ¿eh? Nos acabamos de ver hace como media hora. ¿A qué tal te va, Josefa? Ya le he cogido el tranquilo al Death Snap y al caminar sigilosamente. Te juro que no lo voy a hacer. Nunca voy a caminar con eso, así que deja de venirme con tonterías, por favor. Vamos ahora a ver unas maripositas. Ok, estaría brutal que se pudiera randomizar y que salieran volando. No sé, ¿qué te gustan? Unos Caterpies. Ok, ahí van unas butterflies ahí volando. Ahí está el gimnasio. Y la siguiente ciudad, que más que nada es un pueblito, es un ranchito. Sí o sí, vamos a ver qué no sé. Eran Beautyfly, ¿verdad? Me encantan verlos volar. Bueno, aquí adelante está Ciudad Petalia. Tu padre Norman es el líder de gimnasio de Ciudad Petalia, ¿verdad, Josefa? Creo que yo también retaré a tu padre cuando mi equipo esté preparado. Hay que entrenar más, hasta la próxima. Bien, vamos en este momento a... Vamos en este momento a curarnos. Luego vamos a ir a hablar con nuestro padre. Luego de hablar con nuestro padre, lo que haremos es... creo que ayudar a Blasco con su captura. No sé si esté randomizado o no, así que tal vez si capture algún Pokémon que sí sea, o directamente capture algo super random. Vamos a ver aquí a nuestro padre en la plática. Si no ha estado mal, un buen combate. Que gracias. Aquí lo más seguro es que le metió la destrozada de su vida y este no tuvo absolutamente nada que hacer, pero... Uno nunca sabe. Anda, si es mi Josefa, ya veis, terminado con la mudanza. ¿Qué hacen aquí plantados? Hablaremos más tranquilamente en el gimnasio. Acompáñame, Josefa. Vamos a ver qué nos dice nuestro padre. Ahora somos ya también entrenadores. Algún día, sea como sea, vamos a enfrentarnos a él por el tema de que va a llegar. Ahora llega aquí Blasco. ¿Quién eres tú? Ah, eres Blasco, ¿no? Sí, voy a ir a vivir con una experiencia de pueblo verde Gal y había pensado llevar un Pokémon conmigo para no sentirme solo. Como nunca he atrapado a uno, no sé cómo hacerlo y ahora nos va a pedir lo de siempre. Vamos a tirar esto un poquito más rápido porque no me apetece tanto el tema de las pláticas que ya todo mundo conocemos. Aquí lo importante es ver qué diablos va a pasar, los Pokémon que van a traer, las cosas que pueden suceder, que son infinitas, porque es una aventura completamente randomificada. Ok, vamos ahora, vamos a ver qué es lo que encuentra. Reitero, no sé si esto esté randomizado o no, pero ahorita lo averiguaremos. Vamos a ver qué... No está. Esto no está, va a sacar el Zigzagoon de toda la... Igual y trae ataques randomizados que estaría brutal. No. Los mismos, los de toda la maldita vida. Va a ser lo de siempre, a dos Pokéball, digo dos ataques, una Pokéball y esto va a estar capturado, lo cual está bien, supongo, quiero creerlo. Placaje en este momento y Ralts,
Ok, listo, gruñido. Ahora le debería lanzar la Pokéball y la captura debería haber sido, entre comillas, fácil. Vamos a ver, ahí está. Ahora nos comenta que leyó en un libro que debería hacer esto y tiene más Pokéballs que yo. ¿Por qué le dieron más Pokéballs que a mí? No tengo la más remota idea, ¿saben? No tengo la más remota idea. Vamos a ver. Me gustaría que algún día no lo capturase. Estaría la cosa más random del maldito mundo, pero no va a llegar. De momento, al parecer eso no va a llegar. Vamos a ver. ¡Lo he conseguido atrapando un Pokémon! Ok, bien. Muchas gracias, Josefa. Volvamos al gimnasio. Bien, vamos a ver ahora en este momento qué es lo que hay que ver en este instante. El suelo está súper limpio, papá. Al parecer tenemos a alguien que es súper adicto a la limpieza. Nada mal, ¿eh? Ok, lo de siempre. De nada, ahora me está, ahora que lo pienso, me está hackeando la consola, ¿eh? Así que, al parecer este Blasco es todo un hacker. Lo ven tranquilo y normalito, pero en su mente ya les hizo el amor al menos 5 veces. Ahí lo dejo. Ok, ahora ya sabemos lo que tenemos que hacer. Obviamente no peleamos contra nuestro padre hasta el quinto gimnasio, no me equivoco. Entonces lo que deberíamos hacer ahora es ir hacia Petalia y enfrentarnos a la líder. El problema es, como les comenté, tiene un total de 6 pokés, que eso hace que la lleve bastante jodida. Vamos ahora a caminar por acá. Vamos a... ¿Tú quieres pelear? Creo que no. Yo no soy ninguna entrenadora, pero es cierto que son entrenadores, se miran a los ojos, deben combatir. Ok, vamos a capturar un Pokémon nuevo, el cual espero que ahora sí podamos capturar para comenzar. A ver, ahí está. Primer Pokémon de esta ruta, que va a ser ni más ni menos que un bellísimo... Ok, me gusta. El problema es que todo lo que tengo le destroza la maldita vida. Sí, no puedo cambiar porque lo más es que tenga un ataque tipo tierra. Así que... No lo puedo atacar con nada porque le rompo la cara. No va a ser fácil. No puedo cambiar a Torchit porque... No lo mates. Lucía, pégale dos. Pega. Qué porquería. No, Lucía, no tenías que matarlo. Era un Pokémon el cual podía ser la maldita clave para la serie. Y lo matas. ¿Por qué me haces esto, Lucía? Bien, vamos ahora a curarnos. Igual... espérenme un segundo. La cámara está a punto de descargarse. Y aún quiero grabar un poco más. Porque como les comenté, los capítulos van a ser un tanto largos. Espero que les guste la dinámica. Trataremos de abarcar 3 capítulos por video en este caso. Así que... no, por eso va a ser ni siquiera un segundo. Yo volveré un ratito más, así que en nada vuelvo. Espérenme un segundo, amigos, por favor. Bien, ya estamos de vuelta, amigos. Y ahora sí podremos continuar con toda la comodidad del mundo con nuestra aventura. Y antes de continuar para la siguiente ruta, que es la que quiero ver en este momento, hay algo que me gustaría bastante hacer. Y es que no puede pasárseme ninguna ruta. Ya he perdido a 2 Pokémon, lo cual no está... Nada, pero nada. Bien, así que lo que haremos ahora será ir rápidamente a la ruta 3, en la cual obviamente no ha habido captura. Capturaremos algún Pokémon y ya después, si el Pokémon está bien o cualquier cosa, obviamente lo levelaremos. Pero de momento necesito más Pokémon, ya que solamente ir con 2 no me causa la confianza más grande del mundo. Así que ahí está, y ahora... No me hagas esto. Raikou es un Pokémon el cual me encanta, pero legendarios no valen para la serie. Así que Raikou... me encanta el Pokémon como no se lo imaginan, pero no se puede. Vamos en este momento a ver cuál es el siguiente Pokémon el cual sí debería... Zoroark me gusta bastante. El problema es el mismo, el nivel no es el más bueno, por así llamarlo.
así que no puedo hacerle ningún ataque. Obviamente el Pokémon debería caer de cualquier cosa que le haga, por lo que más quieras, captúrate por favor, Zoroark. ¡Ay, está bien! ¡Eso me refiero! No saben la alegría que me da que este Pokémon se venga al equipo, porque en verdad es un Pokémon del cual necesitamos obligatoriamente. Bien, ahí está, me encanta, bien. Vamos a ponerle mote, obviamente. Vamos a buscar ahora alguien a quien ponerle mote. Vamos a ponerle a Chico Palo. Oh, no, Chico Palo, va a ser el Chico Palo, ¿sabes? Vas a llevar el nombre del Chico Palo, ¿eh? Otra persona de la cual recuerdo demasiado. Siempre, Chico Palo, siempre te tengo en la mente. Bueno, no siempre, tampoco es tan raro lo nuestro, pero siempre te recuerdo. ¿Qué es lo que debería decir? Que recuerdo. Ok, ahí está, es Palo, alias, este Pokémon será conocido como el Pokémon Palo. Sí, me gusta, el Pokémon Palo es un nombre bastante bueno. Vamos a ver qué tal está. Igual, y puede que los Pokémon salvajes traigan algún objeto que está siempre bastante cool. Vamos a ver qué, ok. Juego, afilagarras, juego sucio, pulso umbrío, mordisco. Ok. Me gusta, de hecho bastante, me encanta. La habilidad, no la vi. Igual es una habilidad brutal y yo ni siquiera dándome cuenta, pero vamos a ver que en este momento, datos, habilidad, dime que es flexibilidad. Ok, el Pokémon no lo pueden paralizar, que está OP de verdad. Ok, me está encantando todo lo que nos está... Bueno, ya al menos otro Pokémon creo que ya es un poquito más viable y me da un poquito más de confianza, lo cual está bastante cool. Vamos ahora sí a proseguir con nuestra aventura, ya que aún queda un buen tramo de capítulo. No tanto, porque obviamente ya vieron, porque ahí está la duración del video, pero aún queda un tanto de capítulo, por cierto. Me la paso genial, me gusta un montón el tema de los random logs. Aparte es la despedida de Pokémon a Rubí Omega y Zafiro Alpha. La última vez que nos lo pasaremos antes de que salga séptima generación. Obviamente requerimos darle una despedida a la altura. Y creo que esta será con estos capítulos, que serán bastante largos. Es una aventura, creo que, bueno, mi plan es que sea un poquito más tranquila. Vamos a pelear en contra de este niño, a ver qué tiene, ¿eh? Dejar huellas en la arena es tan divertido. Es un niño, pero en realidad es un nadador que de la nada creció, ¿eh? De la nada, Frogadier. Ok. Ok, gran Pokémon, ¿eh? Gran Pokémon. Es hora de meter a Palo el Chico Palo. Ok, mi Pokémon Palo. Vamos aquí a cambiar a lo que sería Lucía, que me viene obviamente bastante bien. Así aprovechamos con el tema de la experiencia repartida para que nuestro equipo se la vaya repartiendo y vayan teniendo bastante nivel. Pistola de agua que me da bastante igual, ya que pueden ver que Lucía lo aguanta exageradamente bien. Vamos ahora con un movimiento que está brutal, brutal de verdad. Ok, fácil, esto de momento no está siendo tan complicado, de momento. Ahí está, nivel 12, nada pero nada mal, en este momento. Ahí está, Chico Palo nivel 4, Chico Palo nivel 5, que viene bastante bien. El Po, viento, Asaigo, Asiaco, Fantasma, ¿puede aumentarme las estadísticas o no? Ok, puede aumentarme las estadísticas, pero... Mordisco, sí, mordisco tampoco es que me haga la ilusión más grande del mundo, así que creo que nos vendría dando un poquito igual y se lo vamos a quitar. Ok, ok, me gusta, Pokémon Palo, repórtese y rómpale la cara a este Pokémon por lo que más quiera. Bien, vamos ahora en contra de un Dusclops. Ok, nivel 6, me la voy a jugar. Me la pienso jugar porque sé que soy más rápido. La combinación es que me viene de tipos brutales. Maldición, que me viene bastante OP porque ahora el Pokémon se va a sacrificar. Te vas a sacrificar, pedazo de tonto. Ay, está bien. Y ahora la experiencia que de este Pokémon pueden ver que es gigantesca. Pueden ver que la experiencia es gigantesca. Y es que aparte me salió gratuita a más no poder. Wow, no puedo hacer absolutamente otra cosa que no sea wow. Ok, Chico Palo, relájate, subiste un huevo de niveles, ¿eh? Subiste un huevazo de niveles, mi queridísimo Pokémon Palo.
A ver, es un elo de mar que solía navegar contra viento y marea. Vamos a ver qué es lo que nos dice este viejecito, ¿eh? Oh, mi peco sigue siendo como una rosa. Como una rosa, toda hermosa. Ok, aquí tenemos unas bachas que vamos a ver qué hacen. Igual y, ok, no me dan tantos objetos como me gustaría. Como les comenté, el porcentaje no es el más alto del mundo, pero como está la opción, ok, ¿esta qué hace? ¿Gana amistad? No, ni nada. No quiero que me bajen las estadísticas. No me importa tanto el tema de la amistad en este momento. Así que, de momento, me da bastante igual, la verdad. Me da un igual gigantesco. No quiero plantar ninguna valla. Ahorita creo que voy bastante bien. Así que, aún así, muchas gracias. Vamos ahora a pelear en contra de este porque este nos da bastante dinero. Aunque normal es mujer, así que a lo mejor no sea este, sino que sea... ¡Ok, es un nadador super random! ¿De dónde diablos saliste este maldito nadador super random? No tengo la más remota idea, pero bueno, vamos a ver qué comienza con un Psyduck. Y comenzamos con nuestro buen Pokémon Palo. Vamos, Llovizna. Ojalá, imagínense que la evolución de Lucía aprenda Llovizna. Tenga por habilidad Llovizna, sería la mejor cosa del maldito mundo. Gracias por hacerlo, es que de momento la serie va viento en popa, es que va viento en popa la maldita serie. Ahí está, Chico Palo leveleando a muerte, Chico Palo. Ahí está, ahí la tienes, última palabra. No, creo que la última palabra no me apetece para enseñárselo, así que vamos a proseguir en este momento. Ahí está, es que imagínenselo con el ataque que nunca va a fallar. Bueno, porque va a estar bajo la lluvia, que sea el de Groudon, más todo lo que vamos a llevar así, la potencia, el stab, todo, es que me viene brutal a más no poder. Ok, esto es diferente, ¿no? Me huele que... No recuerdo, porque hace un montonal que no me paso este juego, así que... No sé si sea diferente o qué diablos, pero me gusta lo que veo bastante bien. Ok, ahora de la nada, Celebi. Really, nigga. Celebi. Aura oscura. Ok, bien. Ahora los ataques de tipo siniestro tienen más barrera espinosa, en serio. Ok, y al parecer tendremos combates interesantes a más no poder, lo cual me gusta un montonal. Pero Celebi, creo que estás fuera de combate, amigo. Tu nivel no es el más alto. El problema es que, ahora que lo pienso, mi Pokémon principal, el buen Carambe, como le gustan llamar, está quedándose muy atrás, y eso que es el Pokémon inicial. Zapdos. Ok, ¿qué le pasa a este tipo que tiene un equipo lleno de legendarios? ¿Qué diablos le pasa a este tipo que tiene un equipo atascado de legendarios? ¡Atascado! ¡Qué malditos legendarios! Ok, Elgin, bueno, al menos este ya no lo es. El problema es que no puedo meter aquí a este caray por el tema de que me pega. ¡No! Me pega, no le pega super eficaz, pero tampoco es que le pueda hacer tanto quiero. O igual y sí lo debía haber cambiado ahora que lo pienso. Pero igual Pulso Umbrío es golpe asegurado, porque no tiene absolutamente nada que hacer. Vamos ahora con Pulso Umbrío y esto debería estar completamente hecho, y debería ser un GG bastante easy. Listo, bien. Ahí está, la experiencia al menos no es tan buena. Obviamente estoy entrando de nivel con algunos Pokémon por el tema de que son legendarios, y la experiencia que dan es mucho más alta de la que deberían. Ok, un antiparalís que viene, creo que bastante bien, supongo, no estoy seguro, pero vamos a ver, porque creo que en este momento lo que procede es, ahí está, hablar con este tipo, pelear por primera vez contra el Team Aqua. Hola, ¿has visto un Pokémon llamado Rumish por aquí? Dudo que exista ahora este Pokémon por aquí porque estamos en una aventura randomizada que me emociona, me sigue emocionando como no se lo imaginan, Vamos a pelear en contra de este que por alguna razón va, camina así como de... ¿Qué pasa, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes un peso que me prestes? ¿Algo que me prestes por ahí? ¿Por qué camina así? ¿Por qué un tipo mayor se esconde en las espaldas de una niñita de 10 años? Vayan ustedes a saber. Yo no tengo la más remota idea, pero bueno, vamos a ver qué tal está el primer combate serio
Okay, bien. Okay. Súper random todo, ¿no les parece? Primero nos encontramos un tipo súper guango, súper cholo, súper todo, y luego de la nada. No sé si este cambio fue el más idóneo. Rodillo de púas, a ver cuánto nos quita la gracia. Rodillo. Quita bastante. Vamos con surf. Pulso primigenio. Me la puedo estar jugando tampoco es como quiera bastante. Y aparte, cerca. Ok, bien, ahí está. Al menos esto no me pega súper eficaz. Que me está quitando más vida de la que debería. Al menos somos más rápidos con Lucía. Y esto está hecho. Pero. Ok, interesante la cuestión. Interesante, ok, está Lucía subiendo nivel a muerte. Vamos a ver, frustración. No. Creo que Lucía va a llegar el momento en el que nos va a querer, así que tampoco creo que debería ser tan indispensable. Enseñar el momento en el cual dependa que me odie. Mofa, no, Mofa, aunque podría ser buena, creo que no. ¿Saben? Creo que aunque podría estar bastante OP, creo que no. Creo que no. Así que vamos a proseguir en este momento. Ahí está. No tuviste absolutamente nada que hacer y ahora se aprecia esférica. Y este me regalaba algo, pero no recuerdo el qué. Una Pokéball a. Repartir experiencia tan rápido, ¿cierto? Eso es lo que hace que el juego estuviera tan rotísimo por acá. Me gusta bastante. Me encanta bastante esto. Bien. Vamos ahora sí a. Ok, aparte me cura, ¿eh? Al final de todo resultó bastante buen tipo este miedosito. Vamos ahora a meter de primero a lo que sería el buen Carambe. Porque es un Pokémon el cual es el inicial y se está quedando bastante atrás. El pobre desgraciado. Vamos a ver qué es lo que traen por acá, ¿eh? Si llevas Pokémon tipo bicho a la escuela, te haces un club de fans. Claro, porque es lo que todas las mujeres quieren. Un tipo raro con Pokémon tipo bicho. ¡Wow! ¡Ok! ¡Sí! Es invisible. Estamos enfrentándonos al señor invisible. Y ahora vamos a ver qué trae a un Ivysaur. Ok, acróbata. Acróbata me viene. ¿Qué es esto? Ok, bien. Ahora me vuelve tipo planta. No me ayuda tanto el tipo planta. No, es que va a caer. Es que va a caer. Va a caer el desgraciado. Hoy es todo bien, señores. Una experiencia bastante buena. Un Ivysaur, un Pokémon en el cual debería de experiencia bastante rica. Igual, creo que no atraparemos ningún. Oh, sí, sub. No, sí, súper fan. ¿Cómo no ser fan del tipo invisible? ¿Alguien me puede decir cómo diablos eso es posible? Yo sería el más grande fan del tipo invisible. Me encanta el tipo invisible. Me fascina el tipo invisible. Ahí está, vamos a ver. Primer Pokémon de esta ruta. Que, ok. Nada mal, nada mal. Rowlet evoluciona a. No, Rowlet sí, evoluciona a Braviary. Me gusta. Me gusta bastante, de hecho. No te lo cargues, no te lo cargues. Carabe. Ok, bien. Carabe, puedo contar contigo toda la maldita vida. ¿O qué hace? Ascuas. Afortunadamente esto me va a quitar una porquería. De hecho, no me quita nada. De hecho, no me quita nada. No me quita prácticamente nada. No se puede quitar cero porque si no, lo más seguro es que me quitaría cero. Ahora captúrate y vamos a ver en este momento. Vamos a ver qué mote le ponemos. Ahí está. Bien. Te vas a llamar Dial. Dialka, podría ser Dialk, Dialka. No sé cómo le gusten llamar, pero igual es un Pokémon interesante. El problema para este Pokémon es bastante simple. El desgraciado no evoluciona hasta no sé dónde, así que hasta niveles 50 y tantos. Imagínense nada más. Imagínense nada más. Dial. Tiene un guión por aquí. Le voy a respetar el nombre tal cual lo tiene. Y una K y listo, amigos. Pero bueno,
Creo que sería todo por el capítulo del día de hoy. Un capítulo bastante largo. Abarcamos el total de 3 capítulos en uno solo. Y es en lo... ¡Oh, la la! Aquí tenemos una bella señorita espía. ¡Nada mal! Una doble agente, por así llamarlo. Para los que no sepan de qué hablo, lo sabrán y muy pronto, ¿eh? Lo sabrán y muy pronto, señores. Pero bueno, espero que les haya gustado un montonal, que obviamente lo puedan apoyar a muerte, que lo puedan compartir, comentar, suscribirse al canal si es que no lo están. Esta que sé que sin ninguna duda será la serie más divertida del canal. Gracias por el apoyo. Igual, chequen mañana y sé que si no lo pueden ver de una sola porque van a ser capítulos bastante largos, vean la mitad del hoy, la mitad mañana, y sí, llévensela consecutivamente si gustan o como ustedes deseen. Pero créanme que será una aventura la cual estará OP. Y lo mejor es que lo más seguro que mañana haya 2 gimnasios en el mismo capítulo, lo cual pinta bastante bien. Pero bueno, aquí ha sido a soportar el apoyo, son más que ahorita. Nos vemos mañana con más y más. De hecho, igualmente saben que el día de hoy ya subimos un combate al canal. Hasta pronto y adiós, amigos.